Sí, a ver, ahora para nosotros, una vez asegurada la plaza de playoff, tenemos un mes. Hay un mes que creo que empieza el 17 de mayo o el 18, el primer partido de playoff. Tenemos que prepararnos. En ese camino vamos a intentar conseguir una de las cinco plazas que te aseguran el factor pista, pero es difícil, ¿no? Ahora el quinto nos saca tres partidos, quedan cinco. Sabemos que es difícil. Aun ganando los cinco, dependemos de los otros. Entonces, si somos sensatos y pasamos bien las cosas. He hablado con el equipo para desde ya preparar en un mes esa eliminatoria. O sea, con quien sea, vamos a empezar a regular cargas, vamos a empezar a preparar el equipo defensivamente, ofensivamente, pensando en llegar lo mejor posible a esa oportunidad que nos hemos creado. Y en ese camino vienen partidos como el del domingo, que es un grandísimo test. Yo creo que es la pista más difícil para jugar, por cómo aprietan, por el número de espectadores que van, por quizás la agresividad que ponen a la hora de animar. Bueno, es una buena pérdida de toque con un buen equipo, que con nosotros es la mejor defensa de la liga, que lleva una racha increíble de victorias, balance de victorias derrotas y que compite muy bien en su pista. Entonces, el partido es dificilísimo, pero nosotros vamos a ir ya con la mentalidad de prepararnos para partidos así, que si queremos conseguir algo importante, es un buen test para nosotros. En ese aspecto, ¿quieres que el equipo juegue como si se tratara de un partido de playoff? ¿O prefieres que se tome de otra forma? No, no, yo quiero que el equipo juegue para ganar. Que hagamos las cosas, que preparemos las cosas que entrenemos, que preparemos el partido para ganar y para competir al máximo nivel posible. Pero bueno, sabiendo que estamos pensando en hacer cosas ofensivamente y defensivamente y pensando en esa eliminatoria que puede llegar en un mes. Y bueno, en ese aspecto yo creo que el equipo emocionalmente va a ser un buen test también, porque es un equipo muy duro, que fuerza el nivel y el criterio arbitral hasta el límite del reglamento. Entonces, nosotros sabemos que eso nos lo vamos a encontrar. Pasó en Fuenlabrada, que con el partido controlado, bueno, pues el nivel de arbitraje cambió del principio hasta el final. Y eso es algo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es cómo nosotros manejamos esas situaciones emocionalmente. Brad no se puede ir del partido por lo que sea y estar 8 minutos finales sin él. No podemos llegar al final del partido con 5 puntos por encima, a falta de 2 minutos y medio, y que se vaya el partido. Bueno, es una enseñanza que este partido también nos va a poner en perspectiva, ¿no? Ellos son un equipo que tienen de todo. Tienen juego a la mano con los pivots, tienen pick and roll, tienen juego de indirectos, defienden muy bien. Bueno, es un buen test y yo tengo ganas de que llegue ya el domingo para ver cómo respondemos ahí. El hecho de recuperar a Edu, de ir sumando minutos con Ventura, me imagino que satisfecho, ¿no? Por en Sí. este tramo final tener a todos, que es muy importante también para el devenir del equipo. Sí, ahora Edu ya jugó el otro día 4 minutos. Yo espero que juegue alguno más ya contra Lleida, ya tenerlo en dinámica total al servicio de minutajes de los que el baloncesto pida contra Coruña. Y sí, la noticia es muy buena, porque ahora ya este último mes vamos a estar los 12. Esperemos no haya ninguna lesión durante este mes para preparar bien el playoff. Y Albert ya el otro día demostró el Albert que queremos que sea, ¿no? Momentos importantes ese rebote ofensivo, momentos importantes esa bandeja rompiendo un close-out, defensivamente espectacular. Bueno, es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en los momentos importantes del partido. Una vez conseguido el objetivo mínimo, que era estar en el playoff, ¿crees que vamos a ver a un HL Alicante, siendo un equipo en general tan joven, más liberado? Es decir, ya hemos cumplido con el mínimo, vamos a ver a un equipo más suelto. Yo espero que sí, porque ellos, bueno, hay momentos de partido donde la tensión y el estrés están encima de la mesa, ¿no? Y esa falta que no haces, esa falta, ese robo que quieres hacer, pero no te atreves a hacerlo, esa falta que no gastas, ese tipo de, eso lo vemos en vídeo con todos, pero es un aprendizaje, ¿no? Y hay jugadores que aprenden muy rápido y a otros que les cuesta más ese aprendizaje, emocionalmente. Por experiencia, por momento, por rol, por muchos aspectos que pueden influir en que un jugador no tome esa decisión correcta, ¿no? Pero yo sí que espero ver a un equipo alegre. Yo hablé con ellos del equipo que quiero que seamos en esa eliminatoria. A nivel de química tenemos que ser el mejor equipo, a nivel de humildad el mejor equipo, a nivel de estar con los roles bien definidos el mejor equipo. O sea, aspectos que no son tácticos, tenemos que ser un equipo muy potente. Entonces, bueno, yo sí que espero ver un equipo más suelto en ataques, sin presión, con ganas de jugar buen baloncesto, con ganas de agradar, con ganas de que nadie cuenta con nosotros en ese playoff y demostrar que podemos hacer cosas. Bueno, yo estoy con una ilusión tremenda y una motivación grande de lo que nos queda por delante.
ahora ya que el equipo está en playoff y viendo un poco la composición de los equipos, sobre todo del quinto hacia arriba. No te voy a preguntar por el rival que prefieras, porque sé que no me lo vas a decir, pero el rival que sí que no te gustaría por ningún... No, mira, yo cuanto más favorito sea el rival, mejor. Cuanto más favorito sea el otro equipo, mejor. Y si es su pista, mejor. Porque yo sí que veo al equipo con capacidad de, en dos partidos, primeros dos partidos, contra un favorito en su pista, sacar uno y venir al Ferrandiz con la opción de eliminarlos en los dos, ¿no? Cuanto más favorito sea el rival, mejor. Entonces, bueno, a nivel de juego sí que tengo mis predilecciones, pero prefiero no decirlas. Pero cuanto más favorito, mejor. Entonces, bueno, va a ser eliminatorias duras cualquiera que sea y habrá que pararlo bien, aún queda tiempo. Dije esto ya hoy para no tener que decirlo todas las semanas, pero nosotros estamos ya en modo preparar al equipo para esa eliminatoria. Sí.